llegamos a Saskatoon, ya vamos en camino al rancho. Vamos a tratar de cazar en esta ocasión con la gente de Espíritus del Norte. Vamos a tratar de cazar dos elks y aparte con Kim de Larsen Lake Outfitters a tratar de cazar un moose. De entrada todo se trata de que casemos con arco. Vamos a ver qué se puede hacer. El clima está muy despejado, hoy amaneció a 1 grado, que no está a gusto, pero no está tan frío. Vamos a ver si tenemos una buena cacería, que vienen los cazadores. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, ¿cómo están? Muy emocionados de ir a la cacería. Excelente. ¿Cómo nos va? ¿A tu hijo? Salud. Y René, que ya... René ya casó con nosotros 2 osos y un elk, y ahora va por su primer moose. Vamos a ver cómo nos va. No se vayan, están I like that though. I like it doesn't have such a hard Ya vamos de camino, ya llegó Santiago. Amanecimos como unos 3 grados bajo cero. Hoy en la mañana hubo un poquito de detalles, había que dejar a las gentes que van a cazar un salse primero, René entre ellos. Y ahora ya vamos de camino a nuestro sitio de cacería con Pedro y su arco. Ya ha hecho varias cacerías con arco. De hecho ya fue a Sonora, al Rancho del Paraíso, donde vamos a cazar, donde han visto ustedes estos videos de los muros. Entonces confío en él, hizo buenos tiros ayer en la tarde. Vamos a ver si tenemos suerte. Traigo un llamador de entra de él. Vamos a tratar de caminar un poco, cosernos, llamar, caminar. Así vamos a estar todo el rato. Con suerte podamos jalar alguno de los temas. Tenerlo tiro, ¿verdad? 2 tiros para el arco. Oh, no. El animal parecía que venía hacia nosotros, pero se regresó. Vamos a cambiar un poco a ver si vemos algo más. Buscar otro punto y nos sentamos también a llamar. A ver si tenemos suerte otra vez. No. Por lo pronto está muy bonito. El pleno otoño ahorita. Hermosos los bosques aquí en Saskatchewan. Bien pegado, qué bárbaro. Bien pegado, tirazo. Buen gusto. Pero el miércoles yo no le entro toda la flecha, pero muy bien. Bien, señor. Videos. Bueno, ¿ya vieron ustedes? Nos vimos por donde estaba caminando ese animal. Nos dimos cuenta que estaba buscando pelea con otros animales. Entonces, pues aprovechamos el viento de donde venía a seguirlo, y donde lo vimos que venía de regreso siguiendo buscando pleito, pues lo esperamos y hicimos tiro. Yo lo veo muy grande y veo un excelente tiro con arco, papá. ¿Eh? Gran guía, gran guía. No, no, muy buena cacería, muy bonito. Vamos a esperarlo un buen rato. Bueno, ya llegó Blaine y Raymond. Vamos a empezar a buscar. Como la flecha no pasó, el rastro de sangre se va a tardar en que lo empecemos a encontrar. Esperemos que esté lo suficientemente atrás del hombro para haber agarrado pulmones y tener nuestra pieza. ¿Eh? Después de revisar perfectamente el video de la cacería de Pedro, la verdad, ahí nos equivocamos los dos, especialmente yo. Yo pensé que había pegado muy bien la flecha, y esto es porque la flecha realmente pega arriba. El animal, si lo ven en cámara lenta, como se lo estoy presentando a ustedes, él se agacha a la hora del tiro, pega arriba. Sin embargo, como pega en hueso, la flecha no penetra tanto, cuelga a la hora de correr, y yo lo que veo en la cámara son las plumas de la flecha en el mero codillo. Entonces la verdad es que yo pensé que estaba muy bien pegado. No es la primera vez que nos equivocamos, son cosas que pasan muy rápido, pero ya con detenimiento, viendo la toma, nos dimos cuenta que estaba muy arriba. Le hemos dado una muy buena buscada a ese elk. Hemos batallado mucho, no lo hemos encontrado, pero vamos a seguir buscando, vamos a seguir tratando aquí con Pedro y con su hijo de buscar su animal, y esperemos tener suerte. No va a ser fácil, pero digo, ellos se van a tener que ir en un par de días, pero yo aquí me voy a quedar más tiempo y voy a seguir junto con Blaine y con Raymond y con toda la gente aquí de Espíritus del Norte, pues a tratar de buscar el elk de Pedro. Vamos a ver, vamos a tratar El monte está duro, pero hay que hacer un esfuerzo para encontrarlo. Bueno, aquí vamos nuevamente. Estamos aquí en Canadá, tratando de cazar elks. Una temporada más aquí en los elks en Saskatchewan, Canadá. En esta ocasión viene Santiago con nosotros. Ya su papá cazamos ayer y ahora va a tratar igual Santiago de cazar con arco. Traemos el rifle nada más por si las dudas, ¿verdad? Para poder tener un backup ahí. Pero pues bueno, vamos saliendo aquí primero por una pasta donde hay algo de ganado y otras cosas, para entrar después al bosque y tratar de encontrar un buen elk para él. Vamos a ver si tenemos suerte. No es fácil cazar con arco, especialmente caminando, pero por ganas no va a quedar. Vamos a ver cómo nos va. Estamos aquí entre los árboles, nos vamos a esperar y si no nos movemos del lugar. Vamos a ver si tenemos suerte. Bueno, pues sigo con Santiago. Ya nos pusimos en dos sitios distintos. No tuvimos suerte. Vimos un mus, un alce, muy apenitas, pero el elk no vimos nada de ellos, no tuvimos suerte. Vimos con el arco, nos pusimos aquí en una parte de la propiedad donde hay un lago, por lo que cualquier animal que pase por aquí le saca la vuelta, a veces, ¿no? Entonces la idea es, le abrimos un hueco hacia allá para tirar y otro hueco hacia acá donde le saquen la vuelta al ajo. Vamos a ver, es como cualquier otro plan, todo depende primero de que los animales se estén moviendo y que nos pase. Pero pues vamos a tratar de tirar con tu arco. Tu arco es Matis, ¿verdad? ¿Cuántas libras traes? 64. Con 64 libras, las puntas. Montec. Montec. Bueno, con suerte nos llevamos otro elk de aquí, de la gente de Espíritus del Norte, aquí en Saskatchewan, Canadá. El cual no pude grabar, y ahora un cola blanco. Ya está más divertida la tarde que la mañana. ¿Le pegaste? Sí. Agarra el rifle, agarra el rifle, agarra el rifle. Ahí está. El seguro es para adelante. Agárralo. El seguro es para adelante. Ahí está. Aquí era el pescozo. Hacia adelante el seguro, ¿eh? Mira el pescozo. Tírale. Bien pegado, qué bárbaro. Uf. por fin. Ok. Nos sorprendió el disculpe, no prendí la camarita esa. Nos sorprendió. De hecho, todavía estoy grabando con esto. Nos sorprendió por atrás. Lo bueno es que cruzó por el segundo punto que teníamos. Le tiró Santiago con el arco. Ay, a lo mejor le pegó bien porque se detuvo ahí el animal, como vieron ustedes. Pero la verdad no me quise arriesgar yo. Cayó la flecha por ahí. Se le pegó y ya no se la había sacado. ¿Viste? Se la llevó. Ah, está. Se la llevó. Y la quebró. Ah, sí, madre, qué grande está. He's dead. Okay. Bueno, pues ya estoy aquí con Santiago y su elk. Llegó toda la raza ya para ayudar. Ahorita nos lo vamos a llevar. Fue una cacería muy excitante, muy divertida. Hemos batallado mucho para cazar estos animales. Sin embargo, por fin te llevas tu gran trofeo. ¿Cómo te sientes, Santiago? Feliz, feliz. Estuvo muy intenso al final, muy divertido, inolvidable. ¿Cómo ves tu animal? Increíble, increíble. ¿Cuántos picos tiene? 7 por 7. 7 por 7, 7 picos por 7, casi típico, nomás aquella punta es un poquito atípica. Pues bueno, yo creo que tu papá va a estar muy contento cuando vea tu trofeo. Muchas felicidades, compadre. Amigo. Pues bueno, desgraciadamente se fue un poquito adelante el tiro con el arco, pero la verdad es que necesitan estar ustedes aquí para vivir la experiencia y para ver cuando vienen los animales caminando y vienen entre el bosque. Tirar entre estos árboles no es fácil, pero aquí lo tenemos. Reaccionaste muy rápido y tenemos un gran trofeo muy grande. Yo le platicaba a él, a su papá, de que estos animales cuando los ves vivos es una cosa, ya cuando los ves tirados crecen bastante. Te felicito nuevamente y pues bueno, aquí en Grandes Trofeos de Acero, Cinegética Outdoor, como siempre, un saludo a mis amigos de Cinegética Los Ángeles, Gerardo Martínez y la raza, obviamente a mi esposa. No sé, ¿quieres mandarle saludos a alguien, a tu familia? A nadie, muchas gracias. Bueno, nos vemos pronto. Finalmente, desgraciadamente, Pedro Caire y su hijo ya no están con nosotros. Finalmente encontramos su elk. Nos tomó varios días encontrarlo, pero pues aquí están los cuernos. Ya la verdad ya no estaba como para filmarlo, pero aquí está el gran trofeo. La verdad es que fue un excelente animal el de Pedro. Pueden ver perfectamente qué hermoso está, grueso, perfecto. Pues muchas felicidades, Pedro. Gracias por haber confiado en nosotros y nos vemos próximamente aquí en Grandes Trofeos de Acero con más cacerías de Saskatchewan en Canadá, con la gente de Espíritus del Norte y la gente de Larsen Lake Outfitters. Un saludo a mis compadres Gerardo Martínez de allá y Gerardo Chico y Javier de allá de Cinegética Los Ángeles. Nos vemos pronto. Amigos de YouTube, si les gustó este video, háganme un favor, ¿por qué no nos regalan un like? Y también, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Suscríbanse para que no dejen de ver estos videos. para que vean más opciones como estos dos videos que tengo aquí que les estoy recomendando. Así que por favor regálenos siempre un like y suscríbanse a nuestro canal.